alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Pareja, levántese. Acabo de ver una sombra. Alguien anda por aquí. Compadre, acompáñeme. No sea huevón. No, pareja. No es hacer nada, hombre. Vaya usted. Déjame dormir. Han de ser los perros, es más. Han de ser los perros que andan buscando algo en la basura, hombre. Ay, estás pensando en fantasmas. No, pareja. Le juro. En verdad pasó una sombra. Tarde para estar aquí. ¿Qué hace usted aquí? Ay, hijo, lo que pasa es que yo vivo aquí. Me he puesto temprano, por eso no me habías visto. Perdón, señora. Lo que pasa es que soy nuevo y siempre estoy en el turno de noche. Y pues en la mañana cuando nos vamos, pues ni tiempo he tenido de platicar con los compañeros. Me imagino que has de salir bien cansado toda la noche de trabajar. Pero vamos a hacer, a prepararte una tacita de café. Para que tu hija garita, para que no te duermas en toda la noche. Gracias, señora. La verdad es que sí se lo acepto. Ya me andaba quedando dormido. Ando bien cansado. Doñita, ¿y desde cuándo vive aquí? Pues toda mi vida he trabajado aquí. Desde que estaba el orfanato yo cuidaba a los niños. Por cierto, que uno de mis sobrinos trabaja con ustedes. Lo he visto que llega y los trae. ¿Ya se casó? ¿Quién, señora? Samuel Acuña, un muchacho moreno, el que los trae en el carro, el que los lleva y los trae. Ya sé quién dice, sí, siempre anda a las carreras, vuelta y vuelta todo el día. Tiene su cigarro. ¿Tienes frío?
bajaste tan pronto? Compadre, levántese. ¿No sabe lo que me acaba de ocurrir? ¿Qué tiene, compadre? ¿Qué pasa? Compadre, en ese lugar de verdad espantan. Se lo juro que aquí espantan. Se me he quitado, ¿qué pasa? Compadre, se me apareció una niña vestida de blanco. Me pidió la cobija. Me llevó hasta la fosa de agua y ahí desapareció, compadre, se lo juro. Ay, compadre, ya ni los niños. Si quiere, podemos preguntarle a la señora que vive arriba. A la persona que vive arriba nos puede decir. ¿Cuál señora, compadre? Si aquí no hay ninguna señora. Sí, compadre, es una señora ya mayor. No, compadre, si aquí nomás estamos usted y yo. No, compadre, se lo juro, estuve yo con ella en su cocina. Estuvimos tomando café, platicamos por más de 2 horas. Se lo juro, compadre, por mi madre que es cierto. Vamos a ver. No puede ser, estaba abierto. Te dije, tengo las llaves. Aquí no vive nadie. Te juro, pareja, aquí tomé café con ella. Aquí tomé café con esa mujer y fumamos. Platicamos por 2 horas, te lo puedo jurar. ¿Pero cómo es posible? Si aquí no vive nadie de hace mucho tiempo. No, en realidad que espantan. Compadre, espéreme, compadre. Espéreme, compadre. Ahí está la niña. Espéreme, compadre. Ahí está la niña. ¿Dónde? Ahí está la niña. La niña que se me apareció, esa es. No es nada, compadre. Es solo una cobija. Es la cobija que le presté a la niña. Y le puedo asegurar, allá fue donde yo tomé café con aquella señora. Yo aquí no vuelvo, compadre. Aquí espantan. En mi vida regreso aquí. Espérame, compadre.